Hola a todos, en este video vamos a analizar qué es una prueba de independencia y para qué sirve. En primer lugar, muchas veces en estadística nosotros establecemos en términos basados en términos de probabilidad que dos variables son independientes o no lo son. Sucede que normalmente uno no tiene todos los datos suficientes para garantizar si un par de variables son independientes. Entonces la cuestión está en cómo determinamos nosotros que dos variables son realmente independientes o al menos cómo asegurarlo con cierta probabilidad. Entonces es ahí donde entra en juego una prueba de independencia. Realizamos una prueba de hipótesis adaptada para determinar si hay argumentos estadísticos suficientes para garantizar si dos variables son independientes o si dependen entre sí. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que ponemos a prueba en esta prueba de independencia? Entonces, como hipótesis nula, vamos a tener que las variables son independientes, es la hipótesis que vamos a someter a prueba, y como hipótesis alternativa, vamos a obtener que las variables no son independientes. Entonces, son dos hipótesis opuestas, complementarias, y pues abarcan todos los casos de nuestro estudio. Entonces, está perfecto. ¿Qué estadístico de prueba va a ser el que vamos a utilizar en esta prueba de hipótesis? Vamos a utilizar una distribución chi cuadrada, muy parecido a lo que hicimos con la prueba de ajuste de bondad, y va a tener esta forma. Esta es una doble suma de términos de esta forma, donde este f con índices i y j representan la frecuencia observada en la categoría I de la columna J de la tabla de contingencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a realizar una tabla de contingencia con las dos variables que tienen que ser necesariamente cualitativas, tienen que estar representadas por categorías. Entonces, si nosotros hacemos esa tabla comparativa o tabla de contingencia de ambas variables, lo que vamos a obtener es y una tabla con filas y renglones. Entonces, de nuestra muestra vamos a tener una serie de datos en esa tabla. Entonces, este F y J representa la frecuencia observada en la categoría del renglón I y la columna J. O sea, simplemente usamos los términos I y J de forma general. Y sin embargo, pues se está refiriendo a que vamos a hacer todo esto con cada una de las entradas de nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a hacer una suma, tanto en las filas como en la columna, de elementos en la tabla. Y a esos elementos en la tabla vamos a hacerles esta operación. Ya dijimos que este F y J son los elementos observados, son los de la muestra. Y este E y J de aquí son las frecuencias esperadas en la categoría I y la columna J de la tabla de contingencia. Es decir, esto es lo que se esperaría que sucediese si las variables fuesen independientes. Eso como se calcula de esta manera. Nosotros vamos a tomar el total del renglón I y el total de la columna J. Vamos a multiplicar esos resultados y lo vamos a dividir entre el total de la muestra. Eso va a depender exactamente de cuántas personas estén incluidas en nuestra muestra. Vamos a realizar esta operación. Todo esto vamos a hacerlo utilizando Excel para simplificar los cálculos. Sin embargo, pues tenemos una tabla que construir que luego les mostraré cómo hacerlo. Entonces, esto va a ser nuestro estadístico de prueba. Recordemos que el estadístico de prueba se compara con el estadístico de corte. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estadístico de corte aquí? Pues como les comentaba, vamos a utilizar una distribución chi cuadrada y dentro de este análisis necesitamos un nivel de significancia, que este está dado en el problema, y los grados de libertad asociados al problema. Ese no nos dicen directamente hay tantos grados de libertad, sino que lo calculamos de los datos. La operación para determinar los grados de libertad es esta, es n-1 multiplicado por n-1.
donde m y n son el número de categorías que hay en cada variable. Es decir, si en una variable hay tres opciones y en la otra variable hay siete opciones, entonces nuestro grado de libertad sería restarle 1 al 3, tenemos 2, y restarle 1 al 7, nos quedan 6, multiplicamos esos dos números, tendríamos 12 grados de libertad. Ya lo vamos a ver también en un ejemplo a continuación. Entonces, una vez teniendo nuestro estadístico de corte y nuestro estadístico de prueba, tomamos una decisión estadística. Si el estadístico de prueba es mayor, rechazamos la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba es menor, rechazamos la hipótesis, no, perdón, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Y a qué se debe esto? Pues que al momento de utilizar una distribución chi cuadrado, al igual como lo hicimos en la prueba de bondad de ajuste, nosotros teníamos una gráfica que seguía una forma más o menos como esta. Un poquito más así sería lo adecuado. Entonces nuestra región de rechazo está determinada por nuestro estadístico de corte, que en este caso es chi cuadrado C, y nuestra región de rechazo está a la derecha, en este lado pequeño de la gráfica. Entonces, si el estadístico de prueba es mayor, cae en la región de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Y si es menor, entonces estaría a la izquierda de este número, entonces caería en la región de no rechazo. Entonces a eso se debe nuestra decisión estadística. ¿Y cuál sería nuestra conclusión final, nuestra conclusión estadística? Pues si rechazamos la hipótesis nula, significa que es falsa y por lo tanto la hipótesis alternativa es la verdadera. Ahora, ¿qué pasa si no rechazamos la hipótesis nula? Entonces significa que puede ser verdadera. Quizás haya que simplificar la hipótesis para tener completamente la verdad. Sin embargo, la hipótesis nula podría ser verdadera. Y por lo tanto, si esta puede ser verdadera, esta de aquí sería falsa. Entonces, esas son nuestras conclusiones estadísticas y luego pues vamos a aplicar todo esto en el siguiente ejercicio. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Se tiene la creencia de que las mujeres prefieren las cervezas claras. Esa es una creencia, esa es una hipótesis. Para comprobar o desestimar esto, vamos a hacer una prueba de independencia sobre la variable sexo y preferencia de cerveza. Y vamos a hacer esta prueba basados en la siguiente tabla de contingencias que fue construida a partir de una muestra. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 5% y pues los datos fueron estos. Tenemos los tipos de cervezas, son estos tres consignados en este estudio. Tenemos el sexo, que puede ser hombre o sea masculino, mujer o sea femenino. Y estos son nuestros datos, estos seis números de aquí. Estos seis números son los más importantes y es exactamente estos seis números corresponden a nuestra frecuencia observada. Entonces aquí es donde tenemos que tomar en cuenta renglón 1, renglón 2, columna 1, columna 2, columna 3. Estos seis datos de aquí son los que nos interesan. Entonces, vamos a ver. Siempre es costumbre en una tabla de contingencia asignar los totales tanto por fila como por columna y son muy necesarios. Y este total de totales es simplemente el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuál sería el esquema de la solución? Entonces, el esquema de la solución es el siguiente. Entonces, planteamos las hipótesis para la prueba, determinamos el estadístico de prueba, el estadístico de corte a partir del nivel de significancia y de los grados de libertad,
tomamos una decisión estadística y establecemos nuestra conclusión. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis aquí? El problema nos plantea que las variables sexo y preferencia de cerveza son independientes o no. Esa es la prueba que vamos a hacer. Entonces, siguiendo el esquema presentado anteriormente, tenemos que la hipótesis nula sería no hay dependencia del sexo en la preferencia del tipo de cerveza. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Exactamente lo mismo, pero en lugar de negarlo, lo afirmamos. Entonces sería, si hay una preferencia del sexo ante el, mejor dicho, si hay una dependencia del sexo hacia la preferencia de del tipo de cerveza que desea la persona. Entonces la hipótesis alternativa sería, hay dependencia. Ok, entonces vamos a proceder a calcular el estadístico de prueba, que es la parte más larga. Entonces vamos a trasladarnos a un archivo en Excel, en el cual pues tengo preconstruidas unas cosas para hacerlo más rápido. Sin embargo, usted deberá, al momento de realizar esta prueba, construir su tabla. Esta parte de aquí se pueden obviar, son las variables, el nombre de las variables pueden obviarse, pero todo lo demás no. Entonces aquí tenemos la misma tabla de arriba, solo que está un poco incompleta y la completamos aquí. Entonces aquí no hace falta hacer la suma manual, simplemente colocamos suma de estos dos, seleccionamos ese rango y le damos igual. Y pues queremos hacer lo mismo aquí, así que solo, y en esta también, así que solo arrastro la celda a partir de esta esquina. También queremos, estos serían los totales por columna, y queremos los totales por fila, así que hacemos suma de estos tres datos. Entonces, y queremos la misma fórmula para la fila de abajo. Y aquí lo único que nos queda es el total de totales, o sea, el tamaño de muestra. Y eso pues lo tenemos haciendo la suma de la que queramos, o la columna o la fila. Los dos tienen que dar el mismo número. Por lo tanto, pues podemos usar simplemente el de la fila, pero puede ser cualquiera de las dos. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar todas y cada una de estas seis que están acá a una tabla en vertical. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es pues catalogando, o mejor dicho, construyendo esa tabla que tenemos acá arriba de forma vertical. Entonces vamos a empezar por este cuadrito de aquí, esta celda. Esta celda representa los hombres que prefieren la cerveza ligera. Entonces, sexo, hombre, tipo de cerveza preferida, ligera. Y la frecuencia observada es 20. Ya vamos a hacer lo demás. Vamos a completar todo primero. Entonces, luego, siguiente cuadrito es este. Representa a los hombres que prefieren cerveza clara. Pues entonces tenemos hombre y clara. Y una frecuencia observada de 40. Y así seguimos con los demás. Para hombre y oscura, la frecuencia observada es 20. Para mujer ligera, tenemos 30. Mujer clara, tenemos 30 también. Y para mujer y oscura, tenemos 10. Entonces,
La frecuencia esperada se calculaba de una manera bien establecida. Habíamos dicho que era el total de la fila por el total de la columna entre el tamaño de muestra. Entonces, aquí las fórmulas tenemos que hacerlas una a una en la frecuencia esperada. Ok, entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia esperada de este dato de aquí? Entonces, este corresponde a sexo hombre, cerveza preferida ligera. Entonces, total de la fila sería el total de hombre. Lo seleccionamos. Esto no lo vamos a hacer a mano. Seleccionamos aquí. Total de la fila, o sea, total de hombre, por total de la columna, o sea, total de las personas que prefieren una cerveza ligera, o sea, 50. Seleccionamos la celda que corresponde. Y todo esto va dividido entre el tamaño de muestra, que como les comenté, era este de aquí. Lo damos Enter y tenemos ya nuestra frecuencia esperada. Es normal que dé decimal y no hace falta redondearlo. Simplemente es el dato que obtuvimos, es la frecuencia esperada. Entonces, bueno, hacemos lo mismo con los demás. Aquí es hombre y Clara. Así que total de hombre por total de Clara entre tamaño de muestra. Y repetimos. Hombre oscura, entonces total de hombre por total de oscura entre tamaño de muestra. Ahí está, seguimos. Aquí es mujer ligera, entonces total de mujer por total de ligera entre tamaño de muestra. Y terminamos con estos dos, total de mujer por total de clara entre tamaño de muestra y total de mujer por total de oscura entre tamaño de muestra. Entonces, si hicimos todo bien, al final, estas dos cantidades tienen que ser la misma, es decir, lo que vamos a calcular ahora. Si realizamos la suma de todos estos datos de aquí, vamos a obtener nuestro tamaño de muestra, que esperábamos que era 150 porque eso dio aquí. Para saber que nuestras frecuencias esperadas están bien, si hacemos la suma de esto, tiene que quedarnos la misma cantidad. Y si no nos da la misma cantidad por alguna razón, es por una cuestión meramente de redondeo, pero tiene que quedar muy cercano. En este caso, pues, si lo hacemos en Excel, siempre nos va a quedar lo mismo. Esto es como una forma de poder detectar errores. Si estas dos cantidades no dan lo mismo, es que hay un error en alguna fórmula de aquí. Entonces, hay que hacer eso antes de seguir con los demás pasos, porque todo depende ahora de esto. Así que si esto está mal, todo va a estar mal. Así que es conveniente asegurarse. Ahora, la diferencia. Aquí lo que vamos a hacer es, como decía en la fórmula, que se la vuelvo a mostrar, la fórmula que tenemos acá, nos decía que hacemos la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Luego, ese dato lo elevamos al cuadrado y luego ese resultado lo dividimos entre la frecuencia esperada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahora vamos a hacer la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Entonces, hacemos este menos este. Y esta fórmula va a ser la misma para todas las filas que nos importan, que son estas seis. Así que aquí, sí podemos simplemente tomar el cuadrito desde esta esquina y arrastrarlo hacia las demás. Aquí vamos a hacer la diferencia al cuadrado, así que la fórmula más sencilla de hacer esto es poner igual esta celda por esa misma celda. Elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo, entonces esto nos basta, este número por el mismo. Y esto lo trasladamos desde esta esquina hacia todas las celdas de interés, que son estas seis. Y ahora lo que vamos a hacer para terminar es la diferencia al cuadrado, o sea, esto de aquí, entre la frecuencia esperada. O sea que esto es este último resultado entre la frecuencia esperada. Y esa fórmula, pues nosotros la trasladamos para todas nuestras filas de interés.
Ahora, nuestro estadístico de prueba es simplemente, perdón, aquí es simplemente la suma de todo esto que obtuvimos al final. Este es nuestro estadístico de prueba. Este de aquí. Este dato nos los llevamos para nuestra tabla. O mejor dicho, nuestra solución. Entonces, volvemos acá. Vamos al ejercicio. Ok, entonces el estadístico de prueba. Estadística es un chi cuadrado P. La P es de prueba. Nos quedó 6.1224. Ahora vamos a determinar nuestro estadístico de corte. Y esto lo vamos a sacar de una tabla, que ya les voy a mostrar. Entonces, nuestro nivel de significancia, habíamos dicho que era del 5%, pero no nos interesa como decimal, nos interesa como un número, perdón, no nos interesa como porcentaje, nos interesa como un número decimal. Así que dividimos entre 100, nos queda 0.05. Los grados de libertad. Aquí habíamos dicho que era una fórmula que teníamos ahí, que era esta, m menos 1 por n menos 1. Esos son nuestros grados de libertad, pero ¿quién es m y quién es n aquí? Entonces tomamos nuestra tabla y bueno, tenemos dos variables, sexo y certeza preferida. Entonces, sí, no importa cuál tomemos primero, si tomo primero esta, tiene dos opciones. Entonces m sería 2. Y para la otra variable tenemos tres opciones, así que n sería 3. No importa el orden en que los tomemos, porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, uno es 2 y el otro es 3. Lo vemos acá. Entonces tenemos 2 menos 1 por 3 menos 1. Esto es 1 por 2, que nos deja 2 grados de libertad. Entonces, con esta información, vamos a estudiar esta tabla, que ya les voy a mostrar, para saber cuál va a ser nuestro estadístico de prueba, perdón, estadístico de corte. Entonces, la tabla la tenemos aquí. Son valores críticos de la distribución chi cuadrada o chi cuadrada. Entonces, aquí pueden ver que a ambos extremos se les muestra los grados de libertad. En este caso tenemos dos grados de libertad, así que es esta la fila que nos interesa. Ahí está. Ahora tenemos que establecer, o mejor dicho, colocar nuestro nivel de significancia. Entonces nuestro nivel de significancia dio 0.05. Entonces lo buscamos, está justo aquí, 0.05. Así que nuestro estadístico de corte es 5.991. Entonces esta tabla es de, bueno, no es, está, mejor dicho, está utilizando un sistema de puntos, de coma en lugar de punto, así que aunque aquí vean coma y aquí vean coma, es en realidad punto. Lo digo para que no se equivoquen y no piensen que esto es 10.828, esto es 10.828, esto es 10.712, esto es 5.991. Entonces tengan eso presente al momento de utilizar la tabla. Entonces 5.991. Entonces, la pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Estadístico de prueba o estadístico de corte? ¿Es más grande el estadístico de prueba? O sea que el estadístico de prueba va a estar a la derecha. Si está a la derecha del estadístico de corte, habíamos dicho que cae en la región de rechazo. Si está a la derecha.
Entonces, como cae en la región de rechazo, ¿cuál es nuestra decisión? Vamos a escribirlo así. Como el estadístico de prueba es mayor que el estadístico de corte, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que la hipótesis nula es falsa y por lo tanto la alternativa es verdadera. Pero eso se puede resumir en una sola oración, que es la siguiente. Nuestra hipótesis nula era que no había dependencia del sexo con la preferencia del tipo de cerveza. Entonces, si esta hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera, significa que podemos decir que hay evidencia estadística para concluir que la preferencia del tipo de cerveza depende del sexo de la persona. Entonces, como estos datos obviamente fueron tomados de algún lugar, bueno, para empezar, no sabemos exactamente la fuente de los datos, así que no podemos asegurar la veracidad de este resultado, pero nosotros hicimos lo que se nos pidió, realizar una prueba de independencia y resulta que sí son dependientes. Es decir, no son independientes. Entonces, esta es nuestra conclusión y hasta ahí termina nuestra prueba de hipótesis, que es para determinar independencia o más corto, aquí termina nuestra prueba de independencia.